Buenas tardes a todas, a todos. Vamos a iniciar con esta segunda audiencia de la tarde que tiene por título Denuncia de ejecuciones extrajudiciales y de uso excesivo de la prisión preventiva contra personas afrodescendientes en Jamaica. Me acompaña en la mesa la comisionada Esmeralda Rosemena de Troitiño. Está también previsto, supongo que llegará el comisionado James Cavallaro. Debo empezar señalando que hemos recibido una carta con una comunicación oficial del gobierno del estado de Jamaica, donde se nos indica que no va a poder participar en esta audiencia, de un lado porque no tiene representación diplomática en este país, pero también, y seguramente principalmente por ello, porque cuestiona un poco el otorgamiento de esta audiencia temática, señalando que, de acuerdo a información demográfica, ¿no has traducción? Oh, but you... No, tiene, do you have el aparato? Está afuera. Entonces. A ver, para probar traducción, no. Hay que ver el canal. ¿Cuál es el canal para inglés? 5, 5, 5. Yo hablo si quieren, a ver si me traducen. Sí, ok. ¿Está bien? Voy a repetir entonces. Bueno, voy a repetir lo último que estaba empezando a hablar, que es lo importante. Decía que hemos recibido una carta del gobierno de Jamaica indicando que no participará en esta audiencia, en primer lugar porque no tiene una representación diplomática en el Uruguay, y en segundo lugar porque un poco cuestiona el haber otorgado el tema de esta audiencia, porque señala que de acuerdo a la información demográfica, poblacional, entre el 92 y el 93% de la población de Jamaica eso se define como negra, así lo señalan, y que un 6% es, dice mixed, mestiza, y que no, menos del 2% de la población señala o se identifica a sí misma como no tener ningún tipo de antecedente afrodescendiente, y que por eso el que el título de la audiencia esté referida a personas afrodescendientes, que asumen es la inmensa mayoría del país, no entienden el porqué del tema. Bueno, lamentablemente van a entender menos al no estar aquí. Creo que eso se puede. Nosotros valoramos mucho los espacios de estas audiencias, que el Estado esté presente, como suele ocurrir, y lo que tenga que expresar, manifestar, puntualizar, coincidir o disentir, lo diga aquí, en igualdad de condiciones. Pero cumplimos con transmitir el sentido de la carta de excusa del gobierno. Esta audiencia, entonces sin Estado, tendremos un poco más de holgura en los plazos, pero hemos conversado con los peticionarios y van a hacer una primera presentación de hasta 15 minutos, luego haremos algún comentario nosotros y tendrán el tiempo para continuar, sea respondiendo las preguntas nuestras, sea profundizando en la materia. Agradeceré que al momento de iniciar su intervención, pues la persona que va a hacer uso de la palabra o quien presente nos indique su nombre y la organización que representa. Entiendo que el íntegro de la audiencia va a ser en inglés, ¿no? Ya, va a ser en inglés. Entonces yo avisaré cuando falten 5, 3 y 1 minuto en su presentación. Entonces, sin más, con todo gusto, les damos la palabra hasta por 15 minutos en esta primera intervención. Thank you. Good afternoon, commissioners, members of the Executive Secretariat. My name is Belisa Guerrero from Amnesty International, and I'm here with Marcia Fraser, representing the family of the victims, Roger Malcolm from Jamaican from Justice, and Luis Tillerson from Amnesty International.
We would like to thank the commission for granting this hearing, and we also hope the commission continues to follow in the situation of the extrajudicial execution and use of pretrial detention in Jamaica. I shall now give the floor to Luis. Thank you. Commissioners, the image you see before you is of Mario Dean. Mario was detained for possessing cannabis and died after a severe beating in police custody in 2014. We are honored to be accompanied today by Mario's mother. 3 years ago, at a similar hearing before this commission, we raised Mario's case. 3 years later, his mother is still waiting for justice. For decades, Jamaican police killed 4 people a week in a population of only 2.8 million. Last year, Amnesty International released our report, Waiting in Vain, on unlawful police killings. Since then, the number of killings by police has increased by 44%. That's 133 people killed by the police since January alone. So after a short-lived reduction in killings between 2014 and 15, law enforcement are now back to killing 3 people a week. Sadly, we aren't surprised. We aren't surprised for a number of reasons. Firstly, the way the police kill has not changed in 20 years. Evidence strongly suggests that extrajudicial executions continue to be used as a strategy sanctioned by the state to get rid of criminals and as an alternative to arrest. Police continue to tamper with the crime scene, throw victims in the back of trucks, and let them bleed out. Killings based on mistaken identities remain too common, as do deaths in custody. Secondly, we aren't surprised because not only do some of the police still unlawfully kill, but they go on to violate the human rights of the surviving relatives. Nearly all the families we interviewed had been harassed and intimidated with threats, arrest, unlawful detention. This intimidation takes place in multiple spheres of the relatives' lives. Police come to their homes, show up at hospitals, at funerals, and even at court. And because the killings are mostly of young black men living in marginalized communities, it is the female heads of household that are left to pursue justice. In 2005, this commission, in the case of Michael Gale, called on Jamaica to do 2 things. 1, to change the way killings by police are investigated, and 2, to change the way such cases are prosecuted. INDICOM, Jamaica's police oversight mechanism, was created shortly after this commission's recommendations. INDICOM has been a game changer in the way police killings were investigated. There is a marked difference in investigation before and after INDICOM. But the way cases are prosecuted, or rather not prosecuted, continues to drive impunity by denying families access to justice. The Special Coroner's Court, established in 2011 to conduct inquests into alleged police killings, simply has insufficient resources to be effective and needs to play in a role in preventing future killings. All those we interviewed pointed out the Director of Public Prosecution's reluctance to prosecute in police killing cases. As far as is known, in 15 years, there were only a handful of convictions for murders obtained by the Office of the DPP. As indicated by this commission over a decade ago in Michael Gale, the state cannot hide behind the excuse that it failed to prosecute because the DPP is independent and exercised discretion. In contrast, in only 7 years, INDICOM has brought 81 officers before court. But because of chronic delays in the justice system, only 20 cases have completed trial, resulting in 16 convictions, 2 of those for murder. The state will say, as they have for decades, that with one of the highest homicide rates in the Americas, fueled by gang violence, heavy-handed policing is justified and occurs in the lawful execution of policing. But recent figures tell us that in 42% of cases, those killed or injured had no gun at all. Finally, we aren't surprised that the killings have gone back up because our research found no evidence of improved internal accountability within the police. And the state repeatedly misses opportunities to rectify this. When we met with the former commissioner of police last year, we were met with flat denial of any police involvement in human rights violations. Of course, this explains why not a single disciplinary proceeding has begun against police, while INDICOM has recommended that against 138 officers.
And it explains why year after a commission of inquiry published its findings into what took place in Tivoli in 2010, a symbol for the entire Caribbean of a police force gone wrong, the JCF in an internal review cleared the police of any wrongdoing. And finally, while the Prime Minister of Jamaica gave Amnesty International assurances of his commitment to human rights, the state has still not responded on how it plans to implement the recommendations made by the Tivoli commissioners intended to facilitate structural reform of the police. Good afternoon. I'm the mother of Mario Dean. Allow me to highlight some of the injustice against our youth in my country. Police brutality is on the rise upon our youth. The police harass our young men, even calling them names, and when they resist their harassment, they are beaten and dragged off to jail. Sometimes between arrest and jail, they end up dead, with report that they attacked the police. The police manipulate our justice system. They intimidate our families, and some families are afraid to press charges, and witnesses are afraid to come forward. For example, Nakia Jackson was preparing lunch at his cook shop. That day he was killed. By the police, and for months, the police would drive down their streets, park for a little while, and then drove away. Matthew Lee, who was with a friend, stopped by the police station, and within 5 minutes of driving away from the police station, was shot by the police. Again, witness afraid to come forward. Tyrone Johnson, killed by the police, and now after 17 years, family cannot see this case getting anywhere. And Mario Dean, who was on his way to work on 3rd of August 2014, was arrested for a marijuana cigarette. He was denied bail because he said he did not like the police. And in a short while was taken to the hospital, brain dead. My family has been intimidated from that very moment. Officer, follow me from the 5th floor of the hospital to the 3rd floor and then back to the 5th floor. And sometimes in court, they would follow me around. And at my home, they would drive down, park a little, and then drove off. Injustice in court, they come with excuses such as we do not have a desk to prepare information. Lawyers come not prepared, and witnesses don't turn up. For example, a police officer was to testify. A few days before his testimony, he took off on vacation leave, left the country. This is frustrating to the families, because for over 20 times since the case, we've been to the court with it getting anywhere. They are asking witnesses to come forward and say what they know. This won't happen because we do not trust the police. So until our government clean up the police force, until each of the police are held accountable for their actions, until government stops covering up and giving them the best lawyers, until the people of Jamaica see equal rights and justice for every citizen, until we can be assured that when we go to the police, we won't end up dead, then no vamos a terminar siendo asesinados. Please allow us to show you a short video of Nakia Jackson's story. Permítanos mostrar la historia en un video. Se llamaba Nakia.
se llamaba Nakia. Era un hombre tranquilo y bueno. Se llamaban aquí ya. Una carta de la madre a la policía. While we wait on that to work, Rajay Malcolm from Jamaica. Mientras empezamos, the cases that Mercia Fraser mentions, all of whom are clients of Jamaicans for Justice, are los casos que se mencionaron no son casos aislados, han sido todos documentados. La mayoría de los prisioneros se llevan a un lugar que es como encerramiento policial. Son lugares dentro de las instituciones de policía que en realidad se hicieron como áreas de corto plazo, pero se han transformado en lugares de prisión largos y además incluyen violaciones a los derechos humanos, incluyendo unas que se las temas que se plantearon de la Comisión en el 2015 y también en el Comité de los Derechos Humanos en el pasado noviembre. Primero que nada, no hay un marco claro para la detención extrajudicial en Jamaica para cumplir con los estándares internacionales, incluso cuando los actores se supone hicieron algo. También hay un escrutinio insuficiente de los detalles. En Jamaica, por ejemplo, la ley le permite a la policía arrestar a personas sin una orden y muchos de ellos no tienen experiencia, entonces no tienen ninguna orden y ningún escrutinio. Como resultado, entonces, no hay ningún recurso para contra esta acción. Entonces, lo que buscamos es la razón de estos arrestos y lo que muestran es que la policía no quiere hacerse responsable de esto. Entonces, la situación no mejora cuando hay una orden tampoco. Las órdenes pueden ser emitidas por cualquier policía que tenga un rango mayor a sargento. Esta orden también puede ser una determinación en cuanto a la fianza. Detain an individual and then make a determination regarding that individual's bail without a person ever being brought before a court. This happens to many of our clients. It happens entonces, to Mario Dean, no who was detained by the very same police station that denied him bail on the grounds that he was ruled. Antes, as you just heard, he was beaten es que and later died. Pasos, given these broad powers, police detenida. Can use pre-trial detention entonces, as a means of advancing their investigation or intimidating persons who have complained against them. Moreover, también, the Jamaica's legislation allows for persons to be detained up to 24 hours before being charged. However, this is routinely breached, and a loophole in the Resident Magistrates Act allows for detention to be extended indefinitely so long as the police allege that the suspect is needed for an identification parade. Extended unmonitoring detention without ever being charged, members of the commission, is profoundly abusive and is used to physically and psychologically debilitate detainees on the premise that they're needed for identification parades. Jamaica's pretrial detention system also systematically violates the rights of detainees to protection from cruel, inhuman, and degrading treatment. The physical conditions of lockups and prisons is indisputably deplorable, and the treatment of detainees is discomforting. There is immense overcrowding and health and sanitation disasters. But since 2013, on more than one occasion, public health departments have closed police lockups and stations due to poor hygienic situations and the outbreak of communicable diseases. And so it's unsurprising that there are reports of infections and other sicknesses that are very high that come to our offices. To exacerbate the situation, police routinely deny detainees access to medical care or even to use the bathroom more than once a day, in many cases as a punitive measure. Jamaica has recognized that allegations
accusations of torture have been leveled against officials, but no criminal statute exists to independently criminalize torture, so limited redress is possible. Finally, there is a total lack of a clear statutory framework for pretrial detention. A previous archaic statute existed under the Corrections Act, but that was repealed when that was passed. And so people in pretrial detention have no very clear statutory redress, and there is no clear framework governing the rights of persons in pretrial detention and the expectations of officers. In closing, we ask the Commission to first follow up on the matters addressed in this hearing through its rapporteurship on Afro-descended people and people deprived of liberty, and including in regional reporting. Second, to urge the state to fulfill the recommendations made by this commission in its 2012 report on Jamaica and its 2015 update, and to include the information provided in this hearing in its concluding press release. Thank you very much, and we welcome your questions. Bien. Culminamos esta primera parte, entonces. Finalizar esta primera parte. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la información que hemos recibido por parte que de ustedes. Por parte es de una situación que es una situación requiere de un, que requer un análisis de, una análisis de profundo, de ver profunda, que, cuál es para la ver cuál situación, a situación jurídica penal. Que penal, hay es como normativa para eso. Entonces, es mi pregunta, normativa. A mi va pregunta en ese sentido. En materia penal, en materia la legislación criminal, la legislación en la Jamaica, ¿ten los controles? No sé si entendí bien. Para detención preventiva, ¿existen o no existen normas que demanden que sigan la autoridad que dé la orden de detención? Porque ustedes dicen que los policiales pueden deter de esta forma arbitraria. Pero escuché también que tenía un plazo de 24 horas. Escuché también que tiene un plazo de 24 horas. Con claridad. Por eso me gustaría una normativa que ustedes me esclarecesen para eso. El control. ¿Existe una normativa para el control de la policía? Actos de en estos actos de detención, en caso de flagrancia, en caso de, flagrancia, de una identificación, de, una identificación de la comisión de un hecho, comisión de un hecho delictivo, acto porque delictivo, de lo contrario estaríamos porque frente a caso contrario de, estaríamos de la ley por parte de las autoridades o violación de la ley por parte de las autoridades de, o mismo de la propia constitución del Estado de Jamaica. Con precisión para me gustaría saber eso con precisión para poder identificar cuáles son cuáles los son mecanismos que tiene mecanismos entonces la policía que para su actuación. La policía tiene para su actuación están en una posición de impunidad frente a una posición a estos de hechos. Impunidad diante de estos fatos. Esas consideraciones gustaría por parte de me esclarecesen estas consideraciones. Pero ustedes también han señalado mas, que para los abogados señalaron que para de los abogados de las familias, las víctimas hay restricciones existen para la actuación de, para actuación de los abogados. ¿Cuál los es abogados? La posición ¿cuál de posición? Quienes están ejerciendo los que están derecho ejerciendo de el derecho de defensa de víctimas de estas arbitrariedades de estas víctimas de estas arbitrariedades. Gracias. De estas ilegalidades. Obrigado. Gracias, señor presidente. Mis preguntas tienen que ver con el uso del sistema de judicial criminal
en las investigaciones. Y lo primero tiene que ver con la disponibilidad del servicio de defensoría pública para los detenidos. No es accesible, hay suficientes para llenar las necesidades. ¿Y cuánto le llevará a un detenido tener un defensor público que pueda venir a hablar con él? Eso sería una de las preguntas. La comisión investigó esto en nuestro informe País de Jamaica y me gustaría saber si existe algún cambio. La segunda pregunta tiene que ver con el tema de cerrar las instalaciones de detención basándose en ver si esa detención tenía algún cambio positivo y si hay algún tipo de supervisión judicial para las condiciones de las prisiones. Y la última pregunta que tengo tendría que ver con esto. Si un detenido reclama o dice haber sido torturado, ¿cuál es el proceso que dicha reclamo debe tener? ¿Hay lugares en donde pueda presentarse para decir que ha sido torturado o hay obstáculos en el proceso? Si nos podrían dar un poco más de información sobre los obstáculos dentro de un marco legal o en una investigación para que podamos entender mejor este punto. Gracias. Gracias, Elizabeth. Yo quisiera hacer dos, tres preguntas. La primera, de todos modos, me ha dejado la carta del Estado me ha dejado con alguna preocupación y me gustaría precisar un poco, porque el título de esta audiencia es sobre ejecuciones extrajudiciales y prisión preventiva, abuso de prisión preventiva contra personas afrodescendientes en Jamaica. Ese es el título, al menos en castellano, no lo he visto en inglés, pero es ese, ¿no? Es the title of that. Yeah. Entonces, claro, el Estado dice 93% de la población en Jamaica es afrodescendiente y otro 6% tiene algún tipo, o sea, 99 o 98% de la población es afrodescendiente o tiene un antecedente importante en este campo. Y a mí, además de que me gustaría que me corroboren si esto es así, bueno, las ejecuciones extrajudiciales son relevantes, porque sin duda son una gravísima violación a los derechos humanos, pero me interesaría saber, podríamos decir que si la mayoría de la población es afrodescendiente o de origen afrodescendiente, obviamente va a ser la principal afectada por este tipo de prácticas, pero con la intención de las organizaciones propuestas se quiere decir que las ejecuciones extrajudiciales son casos relativamente frecuentes, cuantitativamente frecuentes en Jamaica. ¿Qué implica esta referencia a como víctima principal a la población afrodescendiente? Sería casi como decir, ¿es una política o es un rasgo característico estructural el uso, el recurso policial a la ejecución extrajudicial? Porque si la mayoría de la población es afrodescendiente, ¿cómo se manejaría esto? Me interesaría saber un poco si son casos documentados, como se ha dicho, pero es un tema siempre cuantitativamente menor, o es un problema de una práctica generalizada, que por supuesto va a tener como principal víctima a población afrodescendiente. Y la misma atingencia respecto al tema de la prisión preventiva, ¿no? Porque el título podría sugerir que hay una política directa de discriminación contra personas afrodescendientes, pero si es la mayoría del país, es un problema de política en el país en general, como una práctica policial. Me gustaría que me ayuden a precisar un poco eso. En segundo lugar, la Comisión Interamericana acaba de aprobar un informe precisamente en contra del abuso, del uso excesivo de la prisión preventiva y también de formas de prisión provisional, que pueden tener como origen la propia detención policial autónoma por propia iniciativa policial, pero a veces también por decisiones judiciales, que vulnerando la presunción de inocencia o dejando de lado si procesalmente hay una justificación o no, se
opta por resolver judicialmente una prisión provisional o preventiva en tanto la investigación penal se realiza. También me gustaría tener algún tipo de referencia sobre lo frecuente, lo difundido de esta práctica y si el sistema judicial hace algo, por ejemplo, si se interpone un habeas corpus o algo parecido frente a esta prisión preventiva, prolongada, si hay alguna reacción o posibilidad de que la petición sea acogida en las instancias judiciales de Jamaica. Bueno, creo que podríamos darle la palabra para que respondan, ¿qué, unos 15 minutos? Unos 15 minutos podrían ustedes intervenir comentando esto y cualquier otro aspecto que les parezca de interés. Point. Thank you for your question. Muchas gracias, comisionado, por las preguntas. Para empezar con las primeras, con respecto a las marco estatutario, la detención está regulado por tres leyes, una colonial que es más vieja que la independencia de Jamaica, luego la ley de fianza y la ley de magistrados. La primera permite el arresto con órdenes y sin órdenes. Y la ley de fianza permite que la policía detenga a alguien por 24 horas antes de acusarlos. Esto no es específico a la detención preventiva. Entonces, cuando tuvimos la ley de prisiones, cuando esto se rechazó, el gobierno admitió entonces que no había una reglamentación que regulara ciertos aspectos. Entonces, lo que tenemos hoy en día es un incumplimiento sistemático de estas normas y una insuficiente separación de poderes. Y no se hacen determinaciones con respecto a la fianza. Entonces, esto no se está haciendo entonces de forma independiente. En lo que respecta a la supervisión judicial, la ley de magistrados permite que cuando se hace la detención y hay un periodo de identificación de 24 horas, se puede hacer algunas averiguaciones acerca del estatus de la persona. Estas averiguaciones tienen que ver con listas que provee la policía. Entonces, en nuestra experiencia, las personas han sido detenidas sin ningún cargo y hay un periodo de identificación pendiente, porque la duración no es especificada y es desconocida y no hay una base objetiva con respecto a la detención y el periodo de detención está pendiente y no tiene ningún cargo. Para aquellas que son detenidas correctamente y son encerradas en locales policiales, el acceso a la comunicación, a la higiene, a los medicamentos, estos, como somos conscientes, todos estos estándares no son suficientes y más allá, además, las reglamentaciones existen para las prisiones y los establecimientos carcelarios, pero aquellas personas que no están ahí tienen menos protección. Y en esta detención preventiva se usa como un factor de... se está usando en excesivo como forma de castigo y está siendo regulado por leyes que están en contraposición. Entonces, yo espero... es una situación muy confusa porque es muy mezclada
porque la mayoría de nuestras leyes son precoloniales y hay otras poscoloniales. Entonces, con respecto al servicio de defensa y asistencia legal, el defensor público no brinda servicios públicos, no da asistencia legal en ese sentido. Nosotros tenemos algo que se llama el abogado de deber. Y en segunda instancia, muchos policiales tienen en sus estaciones de policía tienen algún tipo de asesoría, y cuando se hace este pedido de asesoría, entonces hemos tenido que intervenir en muchas situaciones en donde tenemos que enviar a nuestros propios abogados porque los consejeros del deber no están disponibles. También quiero mencionar que ha habido algunos informes que algunos niños, por ejemplo, han ido a la corte sin tener representación. El hecho de que no están siendo representados muestra que el consejero del deber no funciona. Entonces, en 2013, en la estación policial de Kingston fue cerrada por la autoridad de salud, y eso es porque la mayoría de estos establecimientos no tienen baños sanitarios. Y por lo tanto, los prisioneros, los que están detenidos, hacen sus necesidades en las propias celdas. Y algunos han tenido, por ejemplo, infecciones muy graves que ha degenerado en enfermedades. Y ha habido ejemplo, por ejemplo, de detenidos que han usado blanqueadores para poder desinfectar sus heridas. Señor presidente, con respecto a su pregunta respecto al acceso de habeas corpus, hay un régimen para habeas corpus que existe. Uno presume que el derecho a comunicarse con el exterior existe y los familiares y los abogados pueden hacer uso. Por ejemplo, en situaciones, en estas situaciones, cuando las familias no saben dónde se encuentran, pero en muchas cortes, en realidad, violan la presunción de inocencia. Por ejemplo, la semana pasada hubo una situación de una persona que fue detenida de forma ilegal, y no pasaron 3 semanas de haber sido detenido, en donde ahí vimos la intervención de la autoridad máxima de justicia, y en donde se vio que la discreción era permisible. Y entonces las autoridades judiciales han delegado y absorbido responsabilidades que le competen a la policía. Entonces, estas son algunas de las respuestas a sus preguntas. Bien, creo entonces que es desafortunado que el Estado no está aquí hoy. La excusa que han dado realmente, la Comisión puede recordar que la audiencia previa, el Estado dijo que la Comisión podría estar eligiendo a Jamaica para hablar sobre temas de raza, etcétera, y que creo que pueden haber elegido esta excusa para esta vez también. Desafortunadamente hay problemas de institucionalización en Jamaica. Y con relación al por qué estos temas están dentro
dentro del término más generalizado de afrodescendientes, es que lo que ve Amnistía Internacional es que la mayoría de los casos donde hay ejecuciones extrajudiciales en Brasil, en Estados Unidos, en Jamaica, las tendencias son las mismas. Son afrodescendientes que son marginalizados, pobres y que son sujetos a violencia policial. Y una de las recomendaciones que hicimos fue es que nos gustaría que esta comisión continuara monitoreando la situación como parte de su mandato regional, y de esa forma podría considerar esto un tema regional. Por eso es que lo pusimos sobre este término general. Y también quisiera mencionar rápidamente que una de las razones por las cuales el Estado no está aquí probablemente es que las ejecuciones extrajudiciales es que es un fracaso constante del sistema. Las familias que están aquí hoy no están enojadas con la policía, están enojadas con el sistema que les está fallando. Vemos que hay progreso y que se ha avanzado. En base a las audiencias que tuvimos en el 2015, Amnistía Internacional documentó un montón de casos y ha investigado también, pero no tenemos una varita mágica, y entonces estos casos han sido reducidos ahora a un mecanismo que necesita que la policía sea responsable, y otras partes del sistema tampoco están funcionando. Se necesita agilizar todo el sistema judicial también, se necesita crear espacios donde los litigantes, por ejemplo, no tienen representación, y es el Estado que está en el estrado. Entonces son las familias que se presentan al juicio. Se necesita mayores reconocimientos y mayor representación para los litigantes. Y finalmente hay una real falta de liderazgo político, y creo que hoy aquí han existido 7 revisiones de la JEP, y la última sucedió en 2008. Y hubieron 124 recomendaciones para la fuerza policial, y esto lo hizo la Fuerza de la Paz. Y cuando miramos este problema, que realmente es un problema institucionalizado de largo plazo en Jamaica, no podemos reducirlo al hecho de que algunos elementos claves están ahora funcionando. Por ejemplo, tenemos un mecanismo de supervisión que puede ser bueno para toda la región, pero las otras piezas del sistema, la lentitud en el sistema judicial, el fracaso de los líderes políticos para que forzara a la policía para que se reforme a sí misma, desafortunadamente todavía faltan. Y sí, olvidé una pregunta que tenía que ver con los aspectos de tortura. En la Constitución de Jamaica, en el capítulo 14 y 13, creo, prohíben la tortura y hay protecciones para la tortura. Desafortunadamente, esto no está expresado como una ley separada y no ha sido parte de la reglamentación internacional. Entonces, de la igual forma, el gobierno ha pensado que en su apoyo al Comité de los Derechos Humanos, las 7 alegaciones de tortura y las razones, porque cualquier acto de tortura podría ser un acto de amenaza física, no debe ser individualizado y sino tratado como grupo. Sin embargo, claramente desde este registro, ninguno de estos casos han tenido un caso criminal individual. Y entonces no pueden presentarse para revisar la situación, y con la ley penal existente no incluye componentes de tortura, entonces tampoco incluye malos tratos psicológicos o físicos, no incluye elementos de el resultado político que pueden tener o las confesiones que pueden realizarse, y por lo tanto no es adecuado para tratar los temas de torturas. Y
no se puede utilizar para estos casos. Por ejemplo, cuando la policía intencionalmente los dejan en detención en un lugar donde no tienen ni siquiera baños. Entonces, cuando sucede, cuando las familias les traen alimentos, por ejemplo, tienen que compartir esos alimentos con los policías. Estas son experiencias que han sucedido el año pasado. Entonces, a menos que tengamos una reglamentación separada de los componentes de la tortura y la crueldad, no podemos poner la responsabilidad en los oficiales de policía. Entonces, esto tiene que ver con las reglamentaciones de la detención pre-casos. Y lo que sucedió en el 2015 es que la política que se estableció en el 2015 no tiene ninguna fuerza de ley. Entonces, no se pueden incorporar. Entonces, necesitamos algo que regule los casos o las detenciones prejuicio. No hay ninguna responsabilidad para la policía hoy. Y como todos sabemos, realmente es insuficiente, oscurece las situaciones que tienen que ver con la detención prejuicio. Muchas gracias. Agradecemos toda esta información. Estaremos atentos a darle seguimiento. Ojalá que podamos también recibir información del Estado sobre estas interrogantes y seguir analizando este tema. Desde ya la Comisión está interesada en difundir su informe sobre el uso excesivo de la prisión preventiva en el continente, que es una realidad hoy presente en muchos países, a pesar de que se había avanzado en poner límites a la detención policial en cuanto a sus motivos y sobre todo en la prisión, la detención y la prisión sin condena. Bueno, estos nuevos mecanismos de extender la prisión preventiva o incluso por orden judicial se vuelven formas de alguna manera de seguir atentando contra la libertad de las personas, que deben ser motivo de particular seguimiento e interés. Nuestra relatoría sobre personas privadas de libertad también tomará nota de este tema para poderlo atender adecuadamente. Entonces, esta audiencia ha concluido. Muchas gracias a todas, a todos por acompañarnos.